¿Qué diferencia encuentras tú entre no haber tenido y después haber tenido disquera? O sea, en el caso de Enjambre, ¿en qué les ayudó la disquera? ¿Qué cambió para ustedes? Pues era un paso inevitable, digo, como la banda estaba creciendo. Ya firmar con una disquera, pues era algo inevitable, sobre todo en esa época todavía se vendían discos, ya no tanto, pero todavía se vendían discos. Y todavía era la época de que los medios de comunicación pues, todavía tenían peso, también ahorita y creo que ya no tanto. Hablo de los medios de comunicación convencionales, Telehit, no sé, ese tipo de ondas, el radio, Televisa, los medios impresos, las revistas y todo eso, ¿no? Y pues sí, no es lo mismo que llegues como banda independiente a que llegues con EMI a cualquier lado, pues sí, se te abren las puertas más fácil, y pues sí, trabajar con una disquera, pues ellos financian los discos y ayudan con la promoción y lo chido de estos cuates de EMI, te digo que qué bueno que al final caímos con ellos, es que siempre respetaron esta autonomía que nosotros teníamos como banda, como que nos entendían que éramos el tipo de banda que no hacemos hacemos lo nuestro, era nuestra onda, pues, o sea, obviamente aceptábamos siempre consejo o aceptábamos sugerencias, pero al final la última palabra la tenemos nosotros y ellos la tenían muy claro y siempre nos dejaban en paz con eso. Siempre trabajamos de todos modos como una banda independiente en cierta forma. Nosotros hacíamos todo, y estamos involucrados en el arte, en la producción, en los videos, en nuestra imagen, en todo. Entonces estuvo chido trabajar con Emi. ¿Hasta cuándo estuvieron Y con luego Emi? Universo. Ahora lo nuevo que vamos a sacar va a ser de forma independiente. Justo acabamos ya no volvimos ya no se volvió a renovar el contrato, ya no se armó. Con Pero de todos modos Universo. quedamos chido, tenemos buenas relaciones con Universal. Qué chingón, güey.